¿Qué tal, amigos coleccionistas? Hoy traigo el clásico de PS1, Castlevania Symphony of the Night. Fue hecho en el 98, creo, sí. Como pueden ver, acá está en el disco, ¿no? Un poco de detalle del juego. Algunas escenas, bueno, que ya muchos han visto, ¿no? Han tenido oportunidad de jugarlo. Acá está Drácula. Ocupaba una memoria. Era un juego que estaba hecho en 2D, pero estaba, para la época, fue muy bueno. Sobre todo la jugabilidad, ¿no?, que tenía. Ese modo de pelea clásico que parecía también. Era una combinación entre un juego de RPG y un poco de los juegos que son de peleas, ¿no? Como por ejemplo los de clásicos de Nintendo, ¿no?, que jugaban en Castlevania, ¿no? Y ese toque que le dieron para cuando pasabas el juego y tenías que volverlo a pasar con el castillo volteado, que muchos pensaban que ya había terminado. Y el manual está muy bien hecho. El manual está como son en blanco y negro. Creo que pueden ver, ¿no? Acá está Alucard. Un poco de sus movimientos, de sus ataques. Acá está Richard. Un prólogo. Pero en verdad está muy bonito, están todos los personajes, ¿no? Está Alucard. El arte, ¿no? El arte que tiene el manual. Richard Belmont, María Reinhardt. Acá está Muerte. Acá está Drácula, el Conde Drácula. Lisa. Ese arte que tiene es increíble. Quizá puede ser un poco difícil de conseguirlo ahora, sobre todo la edición Black Level, que es la más pedida, creo, por los coleccionistas. Esta edición también es muy buena. Pasa un poco de los ítems del juego. Muy bueno. Muy bueno, y acá están presentando una, ¿no?, al juego de Silent Hill, que también es otro juego difícil de conseguir ahora en esta época, ¿no? Acá está el manual. Vamos a ver un poco de arte de la caja. Acá está el juego, ¿no? Este el baño. Juego hecho utilizado por Konami. Acá está, podemos empezar a lucar. En el fondo del estuche. Y bueno, me encanta este juego, uno de mis favoritos. Ya no recuerdo mucho, pero recuerdo que sí me fue difícil pasarlo porque tenía muchas cosas y muchas cosas por descubrir, ¿no? Y en ese tiempo que no había todavía guías, ¿no?, como ahora. Tenías que pasar y pasar y pasar 100 veces por el mismo lugar para poder descubrir qué te faltaba. Y este juego fue uno de mis favoritos. Y ahora en el PlayStation 4 lo estaban vendiendo, estaba en oferta. No sé si estaría remasterizado, no creo, pero está algo mejorado, ¿no? Quizá más rápido. Y valdría la pena volver a comprarlo para pasarlo, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Hasta un próximo juego.